Gaby. Ah, coño. En fin, estamos ready. Joder, ¿cómo es el XML que no tengo? Está en comunicación. Pero es como el Tour de Francia, ¿eh? Ah, no, esto no es como el Tour de Francia. Coña, ¿después qué cojones dice mía que es como el Tour? Ah, supongo que será las llegadas como el Tour. ¿Tú te lo has 20, puesto? 16, 12. Te digo, si los sprints también están 8 puntos. O sea, no a ver, escúchame, escúchame un momentín, a ver. Las metas, 20, 16, 12, tal. Sí. ¿Y los intermedios, 8, 5, 3, 2, 1? 8, 5, 3, 1. Sí. Joder, me voy a puta mierda. Solo 4. Ya, dice Solipe y ahora se había quedado dormido. Ese tipo de actitudes no deberías permitirlas ante el mundial. Si es el capitán. Pues con más razón. El capitán no puede haberse dormido. Esto empieza ya. Oye, pero el Joe este, o sea, ¿cuándo le ha pasado algo así, Baco? En la puta vida, el Tour de los Alpes, pero no sé si era ya con él el año pasado. Se cayó en la última etapa y perdió un par de puestos en la general. Es decir, en la de cordón alta, se cayó en el murito. ¿Se cayó en el murito de qué etapa? El de la última, de los Alpes. Ah, vale. Se cayó en la de cordón alta. De una 2HC que pasó a quedar como octavo en medio de sexto. No sé si era sexto o en medio de cuarto o algo así, no sé. No me acuerdo. Pero perdió posiciones. No sé cómo. Que sí que es cierto que mucho lo que es tal, pues no afectaría. Sí, ya sé que nunca le ha pasado nada, vaya, por mucho que este pavo me diga que... O sea, en la puta vida, hombre. Vaya hombre. Ojo. Saludos.
¿Tú por qué te has bajado el grupo de atrás? Porque vale. se nos han quedado los líderes, ¿no te jode? Ah, que pensaba que iba a compinarte en mi grupo. ¿Qué está haciendo? ¿Me lo puedes explicar? Oye, David, dropea a tus manes, tío. Oye, lo de mis protectores, tío, que va media hora por detrás. ¿Le vas a hablar, Sergio? Sí.
No soy italiano. Estaba puto. Usa el 72 a montar. De 72, vale. Tú, ¿qué sigo? ¿Tú qué? ¿Que se ha quedado sigo algo? Lo mira. No sé qué cojones ha hecho. ¿Te peta ya? A ver, si te peta el esta avisa, tío, Sergio. Sergio, pero sigue, tío. Sergio, si quieres relevo, pídelo. No te pares antes de decir nada. Vale, vale. Que así eso estamos perdiendo tiempo. Me quedo con los dos ya. Sí, a mí tampoco me puedo hablar. Tenía que haberlo jugado para pasarle, pero bueno. Lo que está hecho ya. Ya da igual. Que aquí igual se paran porque están intentando pasar a su cuarto, hombre. ¿A un cuarto? Ojo el dato. Sí, aquí tiene pinta que van a pasar los cuartos, pero bueno. Como se paren para intentar pasarlo, ya espero. No, yo por supuesto que no, pero porque yo lo he usado. La gente rabia mucho. Campeón nos ha atacado. Y luego cuando lo hemos cogido esa pared y se ha puesto a intentar guardar al 72. Que por cierto le acaba de petar. Nada más coronar. Vamos, le ha petado. Pide 30 segundos. Tira justo. Tirar un poco al 60 con dicha bajada para recuperar yo con Button. ¿Vale? ¿Sergio? Vale. Vamos, a poner el punto al 60 sirve. Sí, porque si no, nada. Espera, frénate tú, que es que el descenso del segundo escalador es terrible.
A mí está pasando detrás, así que... ya. Bueno, pero es un grupo de 20. Dentro de lo que cabe, es más manejable que uno de 4. Sí, sí. Totalmente. No, tan fuerte con Chávez no. Sergio. Pues, Chávez tiene que pasar el primero este, ¿eh? Venga. ¿A cuánto vas? Al 65. Así que, oye, tío, el protector que el 80 tiene que pasar sí o sí. Si no pasamos con el 80, no tenemos ni nada. Ahora ya aquí va, me pasa. ¿Tú qué vas a esprinar, tío? El juego este porque sigue tirando. Vale, gracias. Pues que a tu él le abren un hueco en la puta cara y no hace nada aquí. Joder, puto Jubi, los cojones, tío. Qué malo que es.
Para malo mi escalador, que se ha quedado. Eso sí que es de risa, ¿eh? Que se haya quedado el mío solo, ¿eh? Que, y bajando a 99, obviamente. No, no soy gilipollas. Y es que yo no puedo seguir. Es que este ataque bueno y yo no puedo seguir porque mi escalador está a tomar por culísimo. Que esto no es normal, tío. Y ahora ya perdí la carrera, joder. Es que... Hostia, de verdad. Es que madre mía. Puto asco de vida. ¿Tú ves normal que se me quede solo a mí, tío? Es que... Puto 99 que iba, joder. Me ve que esta gente tiene un gap y se para, tío. ¿Qué hace cambio? Campi, que sigas al puto notas de Gaby, joder. Tú no creo que vaya a ganar tu Ana, ¿eh? Creo que va a ganar. Bueno, parece que flojea. Nada más o vale. Ay, a ti, a Gaby. Me he dormido otra vez, ¿eh?
Yo me he subido a la barra y he dormido otra vez. El mejor que era no cuenta, ¿no? No. No. Tenemos que piquen, ¿no? Como la basura. Sí, todo eso. Vamos bien. Me he comido otra vez. Bueno, es que la última curva no dejaba sprintar. No te has dado cuenta. Sí, luego después tenía un cuarto de roja a 600 metros y acababa con roja. Yo me he comido el sprint otra vez. Yo como digo, son roja. Evidentemente una muy mala idea es el... Porque no suelo ir pasivo. Hemos ido todo el rato tirando detrás. Como por eso digo que ha sido... Al principio me ha parecido me ha parecido un buen momento y buena idea, pero claro, yo no... Yo... Esto es... Vale, pues yo que sé, me ha hecho... grupo igual, el que le toca controlar a tenis te sale, ¿sabes? Ah, sí, o sea, es decir, contra ti no tenía ninguna opción de que llegara a eso. Pero he pensado, probablemente para quedar tercero como mucho en la general. Porque a ti a Gaby no voy a ganar. A mí el momento así me parece bueno, la verdad. Si gano la montaña y acabo quinto o sexto de la general, como tiene pinta. Si el resto de etapas lo hago bien, puedo pasar como tercero. La cosa es que el campeón haga ahora pocos puntos. El campeón haga pocos puntos, vas bien. ¿Mm? Que lo de que el campeón y haga pocos puntos, lo llevas bien. De momento. Claro, o sea, tercero de la etapa, ¿no? Bueno, campeón es igual. Es decir, que el tercero haga pocos puntos. Es decir, que tú y Gaby hagáis los máximos puntos posibles. Además, como el mayor verde este no se puede pelear, pues solo te lo juegas en meta. El mayor verde este era para dinero clarísimo, si la puntuación estuviera bien, y sería, o sea, estaría divertido. Pero como mea, pues ese mea... Pues... Sí, no tiene sentido. ¿Y este? ¿Cómo se ha hecho? ¿Por qué va a tanta velocidad rápida?
Tuve las manos tranquilo. Brazos. Me había parecido que había dado con todo el equipo. ¿Mm? Vale, ¿cómo se parecen los mayos? Nada. Hombre, no, joder. Vaya, cambio de tiro, colega. Oye, pero ¿contra quién tiras tan... tan indesamente? Bueno. No, vaya, pero... que... pregúntame contra quién, es decir, porque... No, contra nadie. Y le está poniendo insistencia. Que yo estiraría también si no tirara él, pero bueno, no tan fuerte.
Tú busques el bloqueo. No te creo, no te creo. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? ¿Qué hacen? Venga. Me lo voy a ver yo, ¿eh? He reconocido la tapa en instante, tío. Digo, esta es de Stylus. Va a tener más curvas que la Virgen en esta parte. Me la había visto venir esto. ¿Tú delante con cuatro? Virtual, ¿eh? ¿A dónde va este? Sí. Bueno. Quiero pasar, por favor. No entiendo. Es que no entiendo. O sea, justo en ese momento eras tú, Sergio. No me dejaba pasar, pero... Había varios, pero no entiendo por qué iban tan parados. O sea, no sé por qué ibas tan parado. No sé, es que la verdad, la derecha. Tu líder. El que lleva el 2 al 1. Sí, va bastante parado. Y yo estaba en plan, joder, reacciona tú, que no me estás dejando pasar.
Estaba ahí, bueno. Estaba atrapado. Tú, todo el mundo se puede tirar de prueba. Severo. Pero vamos, que mira esto, es que vaya curvas tú. Joder, qué duras. No, si yo lo voy a ver. La curva esto. No, es que me lo digo porque, joder. Que nada más por la etapa lo voy a... Muy bien, porque no está con esta etapa, ¿no? Yo voy a esperar antes de la siguiente. Sí, creo que te ha resignado un poco, ¿no? Joder, puto payaso. Lleva ya bastantes etapas atacando. Perdón, lleva ya bastantes veces atacando esta etapa. Pero es que hace el mismo ataque todo el puto rato y yo lo salía 10 kilómetros tirando. El campi va a parones que te cagas, ¿eh? De repente se pone a tirar, de repente se para, no sé qué. O sea, va a unos parones. Lo flipas, ¿eh? O sea, va un fuerte, luego va flojo, luego va fuerte, en vez de ir a uno más constante. Me tarda.
Espérate, porque éramos pocos y para una buena. Por eso. ¿Qué putada de descenso del sprinter, eh? ¿Lo tienes aquí, ¿eh? Sí. Hasta que llegue para adelante tú. Voy a pasarle de Dios. Casi gana. Bueno, casi, relativamente. No lo dejo pasar. Qué desastre de sprint. Me han bloqueado. Lo he hecho bien y me han bloqueado todos, tío. A mí, quiero decir, a todos. A mi sprint, a mi escalador, a mi sprinter, a todos, tío. Me da bien. No he encontrado ni un hueco. No he encontrado ni un hueco, tío. Qué rabia, joder. Bien, más sprint de 20. Joder, pero yo estaba muy adelante, tío. Yo estaba al lado de Chasman, ha salido Chasman y yo me he quedado bloqueadísimo, tío. Joder. Tenía huevo, ¿eh? Chasman ha salido el primero de todos y se lo han comido por todos lados, tío. Sprint, tío. Es que lo tenía muy bien para un Pino hacer algo, tío. Quería puntuar para la regularidad. ¿Cuánto da ser séptimo? Es que no sé ni cómo. 4 puntos también. Bueno, son 4 puntos. Y alguien ha abandonado, ¿eh? Chicone. Chicone. Ah, que le ha puesto al cero demasiado tiempo, ¿no?
Pensaba que estarían peor las barras. Joder, ahora. Mira tu tapón, tío. Un hecho. No sé si me va a quedar bajando.
Bueno, llevo un tren de tres y el que va protegiendo es el que va el último. Pinchazo de ojos. Ah, bueno, ese ya no lo necesitaba. Pero que hace con Bilbao este pavo, tío, pero esto es normal. Pero lo que hace es que se ha quedado de mi grupo por reordenar el tren, eso es normal. ¿Lo has visto? No. Para que reviente. No, no lo he visto. Se pongo los dos en fuga y se ha quedado reordenando el tren y parando al otro. Yo es que... En fin. Gente. Joder, la piedra. Algo que pago me voy a sprintar a la montaña todavía. Mira, mis cojones, me... ¿Qué ha hecho Álvaro? Estaba atacando, yo qué sé lo que estaba haciendo. En mitad de la bajada. Algo que no procedía para nada. ¿Tienes algo así aquí? Sí, tengo sí. No, va. No, claro, si yo tengo otros en el pelotón. Los tengo yo, por eso. Un bote. Tapón, 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 autotapón, autotapón. Me cago en mi puta madre. Tenía ventaja y me la he ido por el autotapón, tío. Me cago en mis muertos. Le había ganado a Gaby, tío, la partida. Es que me cago en mi puta madre, eh.
Le había ganado la puta partida a Gaby, tío. Digo a Gaby, joder. Se llaman igual, tío. Tú hasta la polla del Gregario estoy, ¿eh? Es que cada puto descenso lo mismo, ¿eh? Qué rabia, con lo bien que lo había hecho, tío. ¿Qué cojones? ¿Quién tira? ¡Tuan! Antes, con el 80, Sergio, joder, con el 83, que si no te van a coger, hostia. No te quedes tirando detrás de un matado, joder. Que si no te cogen, bro. No te entiendo. Pues que vas siguiendo un puto matado, tío. Te van a coger. Vas al ritmo de un 72 en montaña, tío. Ese ritmo solo vale si el pavo ese va al 90. O al 90 y muchos. Si sigues ese ritmo te van a coger, es que es obvio. Que en verdad ya te han cogido, vale. Y a mí también, a mí me han jodido. Que lo que no puedes es que ataques y te quedes a un ritmo de mierda, bro. Es que no sé qué cojones esperas, tío. Si vas al puto 70 con tu escalador. También me parla, ¿eh? Joder, la que he liado con Rey. Con lo bien que me veas en la primera, la que he liado con el puto Rey, tío. He reorganizado el tren y se me han quedado parados todos, tío. Joder, ha sido dramático. Y yo lo que no sé es, jeje, ¿para qué se meten en ataque? Si luego no va a tirar. Es que... Sí. Tuan, tío, de verdad.
Me quedo por la derecha, Joder, se para, tío. Me cago en mi puta madre, tío, de verdad. Estoy hasta los huevos, de verdad. Hasta los huevísimos. O sea, estoy hasta los cojones. Sinceramente. O sea, es que este juego es una mierda, tío. Es que, ¿por qué sigo jugando esta mierda, tío? Se quedan todos parados detrás de los muertos, joder. Es increíble, tío. Qué suplicio, macho. Joder. Joder, qué lamentable su vida ha hecho, tío. Joder. Gaby no sabe que este puerto es una mierda y lo voy a hacer tirando con el 80. Mejor. O sea, no se da cuenta. No te voy a dejar irte. Verás, es que el ritmo que está haciendo Gaby, verás cómo le va a sobrar la hostia de barra con 80. Sí, no voy a hacerle el trabajo. Y ataca bien. Eso es bueno. Y se pone a hacer el trabajo. Bueno, no pasa nada, que aquí me hace el trabajo a mí el Euskaltel este. Ah, ya. Le lleva cerrando huecos toda la carrera. Ya la lleva. Por Dios, pero el Jubi, ¿este es un normal o qué? Pero este tío, ¿de qué va? Aquí es donde son normales, porque aquí se paran, tío, cuando sobran barras, macho.
Una pregunta. ¿Por dónde llevas el azul, más o menos? Mucho más, mucho, muy a la derecha de la botella. Encima de la botella la lleva el 80. Bueno. Estás jodísimo. Vale, que tampoco... No asumo que tenga ninguna opción, ¿eh? Pero bueno. ¿Cuándo se ha ido el notas este de los Euskaltel? Ha atacado al coronar. ¿Coronar qué puerto? El anterior, el segundo. ¿Y por qué le han dejado irse? ¿Por horas? Bueno, a ver, por horas. Hostia, pues acabo de perder la carrera sin darme cuenta. No, acabo de perder la carrera sin darme cuenta. Tiene toda la razón, ¿no, Gaby? Sí. Yo le he regalado la carrera a ese Pau, pero porque pensé que Gaby iba a tirar el 99, que es lo lógico, ¿sabes? No, he tirado la... No, yo estoy fuera, yo estoy eliminado. Claro, es que ese tío tiene barras. Yo he hecho el payaso. Yo es que he pensado que Gaby lo iba a controlar, tío. Y no lo he controlado. Yo he hecho el ridículo completo. Ese tío va a pasar, ¿eh? Y a ese tío no le cojo. Claro, si se acaba de atacar... Y con dos, es que solo había que poner el 99 en el descenso, pero es que ni me he dado cuenta que atacaba, bro. O sea, ridículo, ¿eh? No, ridículo por mi parte, espantoso. Estaba con el granada Gaby. No, ridículo, espantoso. Bueno, nada, ¿qué le va a hacer? Y es que el Vizcarra ese no lo ha visto, tío. Déjame saber, cuando has puesto el LOL a Gaby era por eso, porque no le había salido este. Claro, es que era por eso, pero no me he dado cuenta que se había ido. Era por eso porque no tiraba el 99, punto. Ya está, solo porque no tiraba el 99. No, yo estoy fuera ahora mismo. Para el tour, quiero decir. Veremos si consigo volver, pero vaya. O sea, si ahora mismo al final peta y algo. Creo que sí. Si peta, bueno, estamos bien, ¿sabes? ¿Puedo yo cómodo? Nah, el chico de la verdad tiene barras, ¿eh? Tiene menos que yo. No me aparto porque... Tampoco quiero tomar a nadie. Mierda. Se me puso muy alto de repente, tío. Se me puso muy alto el esfuerzo de repente, tío. No voy a ganarle, tío. Se me puso muy alto de repente, tío. Y me va a sobrar barra otra vez. Otra vez que me sobra barra, tío. Otra vez que me sobra barra, tío. Es que de verdad, joder. Thank you.
Pues que vaya ridículo que ha hecho Vizcarra, ¿no? Imagino que el ridículo que viene antes, ya de varios puntos antes. Pero... Hombre, a ver. Es que no es que ha intentado atacar todo el rato sin atacar. Es decir, es que no lo he visto de todo. Sí, entre él y el Jubi, todo el rato atacando al pelotón y parándose a los 10 segundos. Pues perdía las barras, pero no ganaron la distancia. Es decir, era absurdo por todos lados. Joder, qué mal lo he hecho en toda la etapa, tío. Normal que... He tenido suerte. Es que ni siquiera le he visto atacar al de Euskadi. Joder, es que soy su normal. Es que no me entra en la cabeza que alguien se pueda ir pegando un pancartazo. No me entra en la cabeza, ¿sabes? Yo pienso, ¿sabes? O sea, no sé. ¿Cómo se ha ido pegando un pancartazo? No sé. Esa etapa ningún jugador serio la pierde yendo líder. Es una mierda. Y eso que en la realidad es bestial, pero bueno. El PCM no se traduce la dureza. Bueno. ¿Pero acá hay alguien serio? ¿Qué? Que dice que ningún jugador serio la pierde. Pregunto si hay alguien serio. Se refiere a que Gaby no la puede perder, la general. Bueno, Gaby... No a que te suelten por algún momento. También tengo juegos, claro. Digamos que el protector se ponga delante. Es que es increíble este juego, de verdad, ¿eh? Es lamentable, tío. Pero ponte delante, por favor, joder. No me lo pones. No sé qué hace Sergio, pero algo está haciendo. Hacer que no tire.
No sé, no tengo claro que el campeón se está dando cuenta de lo que está pasando. Tiene el pavo este, ¿eh? ¿Dónde ha metido relevando y la ha cerrado, chaval? De nada, ¿eh? Vale, vale, vale. No, sigue cerrando. Oye, que se están matando para que no entre yo, tío. Bueno. Si es el caso, pues habrá que entrar y habrá que entrar igualmente y no me va. Oye, por favor, ¿eh? Bueno, esto es ridículo. Y lo que acaba de pasar es que es ridículo, en fin. O sea, sin comentarios. Lo que acaba de pasar, o sea, bueno. Flipas. Yo flipo, tío. ¿Tú has salido? Vale, bueno, frontero sí. Oye, tío. ¿Qué? ¿Qué he hecho? Que se quede por delante el puto protector. Es que madre mía, ya vale la puta broma, ¿sabes? Justo en esta etapa en la que te has quedado en el pelotón, pues joder. No, es que no me. Pero es que no sé ni dónde han atacado.
Yo tampoco, yo no me he enterado. O sea, ahora estoy jodido y no me he enterado de por qué. Yo realmente no he dado. He puesto el punto fuerte y... Pues estaba haciendo un corte. El campeón ni tira, ni sigue, ni hace nada, tú, es tremendo. Y es el que más pierde, realmente, porque va a revisarla por delante. Y si se clasifica a Tuan, el que se va al carrer es él, ¿no? Yo creo. Si Tuan estará mucho por delante de él. O sea, queda por delante de dos etapas. Ah, por eso, que está jodido, digo. Si es que es el que más le jode. Pero en cambio, si le coge y le adelanta. Vamos, Tuan sería el que tenía que tirar aquí si Moni hubiera hecho lo que ha hecho Tuan. No. No tienes tan mal para clasificarte, ¿eh? Joder, no tengo tan mal. Tienes mal, pero si ahora cogemos... Tengo que ganar puntos y etapa. Tengo que ganar puntos y etapa. La montaña la tienes. Pero... Si consigues... Si cogemos a esta gente, la vamos a coger y estará más destrozada. Y atacas. Yo veo los que van de mi fuga y lo... Y las barras que pierde Guzmán y las barras que pierde los de la fuga, y los de delante no están saltando mucho. No sé. Yo sé que es remota, pero veo una posibilidad. Claro, de que cojamos y ataques. De subir muchos puestos en la general, contando con la montaña. A mí la barra de mi líder me preocupa. Para el puerto de primera este. Sí que esta gente es muy mala, ¿eh? Que seguramente ya me ha estado. Para este primero... Sí, ¿llevan mejor guarda los horarios? Bueno, es que habéis tenido que remontar 3 minutos a los horarios. No, él no tenía agarreros delante. Tú mira, pero mira el Hubi que va tirando con Landon en el puerto este directamente. Ya te he dicho que hay posibilidades, joder. Sí, pero es que el Hubi se va último, es decir, que se me da igual. que me molesta Antoine. Y se va. Lo negó la montaña, Lleva guante 4 puntos. O 30 puntos, ¿sabes? Le he visto venir y pensé que me bloqueaba solo a mí, ¿eh? Se me ha puesto el corazón en un puño, bro. No te voy a engañar.
Todos con 4, vamos. Yo voy con 5. Bueno, no, tú vas con 5. A ver, somos 32 y... A ver, son jugadores. Alguien va con 3. Yo ataco para adelante. Ahora que Gaby está un poco distraído. Bueno, va a ver esto que acaban de hacer, chavos. ¿El lobo delante o qué es lo que? Yo voy tirando. Espera. Voy a agarrar el lobo este porque. Ese que se tiene que subir a la montaña. Aunque entiendas, pero dame el lobo. No, es que están un poco justitos. Para todo, estoy yendo. Mal. ¿Qué quieres? Si no, nos van a coger. Ya, pero. El resto no puede salir de mi equipo. Estoy ahora bloqueándome. Está puesto ya la montaña y ya. Está paniqueando el Gaby, ¿eh? Normal. ¿Qué me mataría? Si vas con 72, tú, con esto no vas a ningún lado. Estoy pasando con Busman, tío. Sí, tengo que pasar. Si pasas, es que... O sea, es imposible. Ya, a ver, es que no has visto las barras del resto de mi equipo, tío. No sé, las mías también, pero no entiendo por qué tienen tantas Gaby, joder. No le peta el puto ordenador de los huevos. No le peta a nadie, tío. Es normal. Voy a parar. Vamos a ver. Pues media hora para el puto agua, de verdad. Puto síndrome de Down, tío.
¿Qué pavo estoy leyendo, eh? Está bajando, eh. ¿Ando en bajada? No, es para que no me cojan. Va a quedar. Por el sprint de live, Oye, que se me queda otra vez el puto horario de descenso. Me cago en mi puta madre. Bueno, tienes el perdón. Tardísimo, Sergio. Muy tarde. Gente, va a subir a 60, eh. Levi no quiere pasar de 60 en un puerto, ¿sabes? Y yo no voy a hacer el relleno de huecos. ¿Qué tenías? Ya que es bajada. ¿Qué más se va a casa con esta fuga? Son el puto Campi y el puto Tuan, tío. Sí, insisten en no dar un puto relevo, ¿eh? Vale. Ahora sí, bueno. A ti ya Gaby, con tenernos controlado la distancia. Pero digamos, estamos a más de 2 minutos al general los tres. Sí, es que lo sé, pero es que no hacen nada esta gente. Me aburro, ¿sabes? Bueno, pues, no sé. Te puedo hacer otra cosa. Te das un poquito de ventaja.
Bueno, pues ahora necesitas. Así se van a dar cuenta otros que tienen calidad. ¿Cuántas veces vamos a subir aquí? Oh, tío. Me abrazo. No sé si es que no tiene el hueco. Bueno, nada, no, también estaba atento. Ah, pues si la serie se para. Si la serie se para, sí, igual hace algún bien. Peta. Qué malo se la devuelve, tío. Qué malo que es. No es normal que sea tan malo, ¿eh? Pero es normal, ¿eh? Que te sigue, o sea, y luego se para, tú. Es que no es normal, ¿eh? Pero no sé qué pretende hacer, pero es ridículo, tío. Ni el 80 lo tengo muerto ya. Qué miedo. Charman por la derecha. Para que anda por ahí. Tú, da, pueden pillar con. Porque creo que me he complicado, ¿eh? Ah, no me he complicado entonces. ¿En ese tema que pierde la rueda de Pinot, tío? Bueno, ridículo. Cuidado, ese punto, Maika. Qué pena. Si hubiera aguantado, estaba. No se queda Rickenbach, esa es la otra duda. Que para que no sé qué tienes que tirar con él. ¿Qué? Que para que no sé qué tienes que estar tirando con el corredor. Sí. No, es lo triste. Tal cual, ¿eh? Vale, ya, el mío no entra, tú, que estaba ya 6 corona con vosotros, me quedan 5 metros y...
Eso es lo que estoy llevando ya. Lo voy a coger ahora. Estamos todos iguales. Yo veo mi relevo, esta gente que te iba. Están guardando por el muro. Mierda, justo lo iba a seguir, ¿eh? Justo lo iba a seguir. Me ha faltado un segundo, ¿sabes? No puedo tener. No tenía nada. Oye, qué bien medido y no he ido rebufado, tú. Tenía broma. Igual hasta ahora en la general, tú. No, no pican bien. Bonificación, bro. Ah, coño, es verdad. Ah, pues sí. Sí, pues, ¿estás dando 2 segundos?